Veda, a los chicos de Orlando, a los Carusí, un beso. Llegamos, estoy llegando al homenaje de la Orquesta de los Blancos, el mejor sexteto de la bolita del mundo. ¿Ok? Que Dios los bendiga, los cuide, y esta noche va a ser inolvidable. Así que los esperamos. Buenas noches, bienvenidos a este homenaje tan especial a una de las orquestas más importantes, más emblemáticas de Zulia, de Venezuela y parte del mundo, los Blancos, esos negritos queridos por el mundo. ¿Ok? Y comenzamos de esta manera, y dice así. Por 30 años y fue bajista y compositor. Yo no sé qué tiene ella. Y dice: thank you.
A continuación, un número que tiene mucho sentimiento por todos esos venezolanos que están fuera y que añoran estar aquí en su pueblo donde nacieron, en su tierra. ¿Ok? Sabroso. Y dice así. Eso fue en el 2002. Te tengo un numerito para que lo grabes. Es un merenguito bien sabroso que ya Ricardo, ya Bernardo le tienen los arreglos ya listos, hechos.
Ajá, Leopoldo, ¿y cómo dice ese merengue? ¿Cómo se llama? Otra vez me enamoré. Pero ajá, ¿cuántas veces te había enamorado vos, Leopoldo? Las que sean necesarias. Y dice, otra vez me enamoré. Los blancos teníamos la particularidad que tocaban las de todo, un poquito bolero, salsa, merengue, cumbia. Y este número no podía faltar en nuestro show. Mi mula vaya, sabroso, y dice así.
las gracias a una belleza que vino de Maracaibo, a Nexi Blanco, la hija de Leopoldo Blanco. En representación de esos negros maravillosos. Dímelo, Nexi. Bueno, gracias a todos por aquí. Siempre a la orden, manager de la orquesta. Y gracias a ustedes y a la costa oriental del lago por ese cariño. Bravo. Pero vas a bailar conmigo algo sabroso. Y dice así. ¿Y como qué? ¡Apláudala! ¡Gracias! ¡Gracias! Orlando, si te pidiera que definieras tu experiencia con los blancos y lo que estás viviendo ahora, con cinco palabras, ¿cuáles serían esas cinco palabras de Orlando Carci? Cinco palabras. Los blancos son lo máximo del mundo. Gracias a toda la costa oriental del lago, gracias a todos esos seguidores, y hay blanco para rato. Vamos a seguir llevando el legado con sus tropiezos, con su pandemia, pero siempre con la bendición de Dios y siempre pidiéndole a Dios que nos abran las puertas del cielo y de la tierra para continuar llevando el mejor sabor. Es un solo apellido, fueron cinco hermanos. Fueron seis décadas y es simplemente Los Blancos.